amigos, ¿qué tal? Alicia ha sufrido un terrible desengaño amoroso y a pesar de su juventud, siente que el mundo se ha desmoronado sobre ella. Los buenos deseos de Cuca, su madre, parecen caer en saco roto. Hay muchas muchachas en las mismas condiciones de Alicia y con sus mismas angustias. Pero la vida sigue. Cada mañana hay que saber esperar algo bueno. ¿Dónde está Alicia en este momento? En unos segundos más la conoceremos y seguiremos un día especial de su vida. ¿Qué pasa, mamá? No pasa nada. Y precisamente eso es lo que me preocupa. No te entiendo. Creo que sí. Y eso es justamente lo que me inquieta. Mejor dicho, lo que nos duele a tu papá y a mí. Tiene 2 años que Juan se casó con tu amiga y parece que no te has recuperado de esa pérdida. Te quedas aquí los sábados, los domingos, sin salir a ninguna parte. Leyendo sin ver, sin hablar, sin ir. No tengo a dónde ir. Por supuesto que tienes. Sé que muchas de tus compañeras de trabajo te invitan constantemente, aunque algunas se han cansado de pedirte que las acompañes a salir. No tengo ganas, mamá. Debes hacer un esfuerzo. Eres joven, hija. Es un pecado que desperdicies así tu juventud. Tienes solo 19 años. Mami, en verdad no tengo ganas de divertirme. Hazlo por tu papá y por mí. Y también por ti misma. ¿No ves cómo nos hace sufrir a todos? ¿No puedes hacer un pequeño esfuerzo por nosotros? Lo voy a intentar. No puedo asegurarte que voy a estar contenta, pero voy a ir a donde quieras. Bueno, entonces ve a arreglarte. Está bien. Le diré a Marta que iré contigo a tomar esa taza de café que me invitó desde la semana pasada. ¿No te importa que también vaya a visitarla un primo suyo? Él vive en México y dentro de un par de horas estará aquí. Ella fue la que me sugirió que te llevara. No me importa. Pero te suplico que ni tú ni Marta me busquen novio. Bueno, ya me voy, mamá. Oye, ¿no te puedes ir sin mi bendición, hijo? Por favor, solo voy a Cuernavaca, no al Oriente. Y te aseguro que Marta no tiene encerrado al lobo feroz en su casa para que me coma. No te burles del amor de una madre, hijo. Sabes bien que nunca lo he hecho, pero me parece excesivo el cuidado que pones en todo lo que hago. Oye, eres mi único hijo soltero. Y perdóname, yo jamás pensé que te estaba molestando. Te suplico que me perdones. Volvamos a empezar, mamá. Por favor. ¿Sabes qué? Estás de muy mal humor y ojalá que se te quite con tu viajecito a Cuernavaca. Tú no sabes, de veras, cuánto le he rogado a Dios para que encuentres una muchachita que te convenga. Pero ¿por qué no la buscas tú mismo, hijo? ¿Para qué? Si apenas la conozcas, le vas a encontrar todos los defectos del mundo como a las otras. No seas injusto conmigo, Guillermo. Yo solamente quiero lo mejor para ti. Entonces, ya somos dos. ¿De veras quieres tener novia? ¿Y por qué no habría de quererlo? No soy un viejo. Y pienso que si fueras más flexible no tendría dificultad para entablar una buena relación con una muchacha, mamá. Pues hazlo, mijo. Bueno, nada me daría más gusto en el mundo que tú te casaras. De verdad. No olvides que fuiste tú misma la que lo sugirió. Bye, mamá. Adiós, hijito. No te imaginas el gusto que me dan viniendo a casa, Alicia. Si le pedí a tu mamá que te trajera es porque te tengo una sorpresa. ¿De veras? Ah, ya se lo dije. No me gusta engañar a Alicia. Pero si no era engañarla. Simplemente no quería que lo supiera, para que no se negara. Ay, te va a encantar, mi primo.
No es tan joven como tú, pero es un gran muchacho. No tengas cuidado, Marta. Vine porque mamá me dijo que estaba muy triste porque yo no salía. Pero nada más. Espero que no le hayas dicho a tu primo nada de mí. Ay, ya está aquí. Es puntualísimo. Gracias. Buenas tardes. Hola, mi amor. Supongo que llegué a tiempo. Te estábamos esperando. Mira, voy a tener el gusto de presentarte a mi amiga Cuca y a su hija Alicia. Mucho gusto. Y lo digo en verdad. También a mí me ha dado mucho gusto conocerlo. Pero, ¿por qué no pasamos a sentarnos? Ven. Claro, ven. Oye, hacía mucho que no nos veíamos. Ay, sí, sí, sí. No se la pasa muy bien todo el tiempo. Sí. Nunca me esperé una sorpresa tan agradable. Yo tampoco. Si acepté venir es porque me lo pidió mi mamá. ¿No sales frecuentemente? No. Desde hace 3 años solo voy al trabajo y a la casa y viceversa. Pues confidencia por confidencia. Yo tengo 10 años de no salir seriamente con una muchacha. Pero si tú me lo permites, podemos ver los sábados y domingos que vengo a Cuernavaca. Me daría muchísimo gusto. ¿De veras? Es que eres demasiado joven. ¿Te sientes viejo? Un poco. Pues no lo eres. Yo te encuentro muy interesante. Y yo te encuentro preciosa. Parece que todo va bien. No cantemos victoria. Sería un verdadero milagro que Alicia se entusiasmara con tu primo. Y él con ella. Tiene más de 10 años que dedicarse solo al trabajo y atender a mi tía Victoria. Y es hora de irnos. Aunque parece que a mi hija estas horas le han parecido minutos. Ojalá que también a Guillermo se le haya hecho el tiempo muy corto. Alicia, ¿sí? ¿Ya nos vamos? Sí, mamá. Bueno, pues ya nos vamos. Pero nos veremos mañana. Pasaré a tu casa a las 11, si me lo permites. Sí, yo te espero. Buenos días, Alicia. Lo digo de todo corazón porque ese es el mejor que he tenido en muchos años. ¿Me creerías si te dijera que para mí también? Tengo que creerlo. Si no, sería una injusticia que fuera de otra manera. ¿Están tus padres en casa? Sí, van a misa de 2. ¿Podré hablar con ellos? Claro que sí, pásate. Gracias. Pásate, mamá. Guillermo, qué gusto de verlo. Pase, por favor. Mira, Pedro, es Guillermo, un primo de Marta. Alicia no me avisó que venía hoy, ni Marta tampoco. Solo se lo dije a Alicia. Buenos días, señor. Soy Guillermo del Real y ayer tuve el gusto de conocer a Alicia. Le pedí que saliera a pasear conmigo hoy, pero antes quise pedirle permiso a usted y a doña Cuca para que estuvieran tranquilos. Digo, en caso de que permitieran. Yo no tengo ningún inconveniente. Marta le hizo muy buenos comentarios a Cuca de usted. Es mi prima y me quiere mucho, igual que yo a ella. Me alegro. Ella es mi mejor amiga. Bueno, no quisiera hacerles perder más tiempo. Supongo que estarán descansando y Alicia y yo quedamos de ir a unos lugares que me va a enseñar. ¿Puedo contar con su consentimiento? Vayan y diviértanse. Me agrada que haya venido a pedirme permiso. Es una vieja costumbre que parece todos han olvidado. No, yo no. Nos vemos, papá. Con permiso. Bueno, tú no sabes, mijo, el gusto que me da que hayas encontrado atractiva esa muchachita, esa amiga de Marta. ¿Qué cosa me dijiste que era? No es amiga de ella, sino su madre, doña Cuca. Es una mujer verdaderamente encantadora. También conocí al padre de Alicia. Ah, así se llama la afortunada. Sí, pero creo que el afortunado soy yo. ¿No crees, mijo, que vas un poquito a prisa? ¿A mi edad me lo preguntas? Oye, estás muy jovencito, ¿no? No voy a perder el tiempo, mamá, y quiero que lo sepas desde ahora. Alicia me interesa más que nadie que haya conocido hasta ahora. Voy a presentártela muy pronto y espero no le busques defectos. Los encuentro, mijito. No los busco, es muy diferente. Pues si los encuentras, no me lo digas. ¿Mm?
Adiós, mamá. Que te vaya muy bien, hijo. Buenos días, Chabela. ¿Para ti parecen ser muy buenos? Sí, Chabela, los mejores de mi vida. Hoy cumplo 2 meses de haber conocido a Guillermo y mi vida es tan diferente a la de antes que casi ya no me conozco. No sabes cuánto te envidio. Pero quiero aclararte que es envidia de la buena, ¿eh? Nunca te había visto tan feliz y deseo que sigas así. Así para toda la vida. Ay, lo sé. Guillermo es el hombre más maravilloso del mundo. Es más, ya voy a conocer a su mamá, ¿cómo ves? Ay, nunca hay paraíso sin serpiente. No digas eso, mejor deséame suerte. A ver cómo va. Mi amor. Mi vida. Siempre me das sorpresas maravillosas, pero nunca esperé que vinieras a estas horas. No podía esperar a que estuviéramos juntos para decirte que te quiero. Que te quiero como nunca nadie. Ay, mi vida. Ábrelo. Quiero ver si te gusta. Ay. Es divino. ¿Lo aceptas con lo que eso significa? Sí, 1000 veces sí. Ay, mi amor. Por fin se me va a hacer conocer a la novia de Guillermo. Es muy mona, vieras, pero tampoco esperes demasiado, ¿eh? Bueno, el que tiene que esperar es él, ¿eh? Ah, no, ni tanto. Se quiere casar inmediatamente. Ah, ¿sí? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con permiso. Buenas tardes, mi hija. Ya los estábamos esperando, ¿eh? Mira, ven. Ella es Alicia, la prometida de Guillermo. Mucho gusto. Se tardaron bastante, mijitos, y ya se enfrió la comida. La vamos a tener que volver a calentar, pero no importa. A ver, Elizabeth, recalienta la sopita. Me da mucho gusto conocerte, Alicia. Victoria me había hablado muy bien de ti, pero a Guillermo no se le cae tu nombre en la boca. Bueno, ya hasta pensaron en los regalos de bodas que les van a obsequiar. Yo les voy a regalar la sala. ¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Cómo se le puede agradecer? ¿Haciendo feliz a Guillermo? Lo está haciendo y nadie lo hubiera hecho mejor que ella. Fíjense, uno por uno les van a ir diciendo lo que les van a regalar. Tú, mijito, pues no tienes suficiente dinero para poner la casa y yo no quiero que empiecen con limitaciones. Ustedes, por mi cuenta, corren, van a tener absolutamente todo. Muchas gracias. Gracias, hija. ¿Te fijaste? Esa muchacha ni siquiera sabe comer, por Dios. ¿Viste cómo sorbió la sopa? No supo qué tenedor tomar. Ay, no, yo no creo que pueda ser feliz a mi hijito. ¿O tú sí? No. Debe ser una broma que no comprendo. No puede ser que teniendo todo listo para nuestra boda ahora me digas que no podemos casarnos. Sabes perfectamente que en el recorte de personal que hicieron en la fábrica fui uno de los despedidos. No podemos casarnos si no tengo trabajo. Se lo dije a mi papá y él me contestó que tenía unos ahorros y que te iba a proponer un negocio para que tú lo manejaras. Guillermo te quiere como si fueras un hijo. Y yo a él como si fuera mi padre, pero no puedo aceptar. ¿Pero por qué no? Porque mi madre no aceptaría que yo dependiera de él. Mira, tú manejarías el negocio, él solo sería el socio capitalista. No, de ninguna manera. Lo siento, mi amor, pero tenemos que posponer la boda. De acuerdo. Pero por favor no te niegues a que mi papá te encuentre un trabajo si no quiere ser su socio. Él tiene muy buenas amistades y no le va a ser difícil. No quiero que haga nada. No quiero que mi madre tenga razón al decirme que todo me lo están poniendo en bandeja de plata para deshacerse de ti. ¿Eso te ha dicho? Sí. ¿Y tú le crees? No, pero es mi madre.
Y la sola idea de separarnos la ha convertido en una mujer llena de achaques y dolores de los que se queja cada segundo. Sé que me chantajea con esas enfermedades imaginarias, pero no voy a dejarla sola. No puedo abandonarla, Alicia. Creo que es mejor que lo comprendas. ¿Me sigues amando, Guillermo? Sí, pero no tanto como creía. No voy a perder a mi madre ni la posición que voy a tener en México si olvido la posibilidad de vivir en Cuernavaca contigo. ¿Y estás de acuerdo en perderme a mí? No tengo alternativa. Lo siento. Devolveremos los regalos y mañana enviaré un camión para que lo recojan. Eso quiere decir que lo tenías todo planeado. Está bien, Guillermo. Mañana los voy a devolver. La vida entera para ahorrarte este dolor. Pero Dios no permite hacer estos cambios. Hubiera dado la vida entera para ahorrarte este dolor. Pero Dios no permite hacer estos cambios. Y yo me alegro mucho de que no los haya, mamá. ¿Qué quieres decir? Que no me voy a morir por esta nueva desilusión. Si Guillermo renuncia a la vida para darle gusto a su madre, es cosa de él y no mía. ¿De veras, mi amor? Sí, mamá. Ni Guillermo ni ningún otro hombre va a volver a hundirme en la tristeza. No va a ser fácil olvidarlo. Él me hizo vivir momentos maravillosos. Pero no se me va a acabar el mundo. ¿Quieres ayudarme a reconstruirlo, mamá? Con todo mi corazón. No será necesario. En este juego, él perdió mucho más que yo. En la carta en que Alicia nos contó su caso, nos pide que demos un mensaje. A los hijos, que no dejen que sus padres decidan por ustedes. Que no se dejen dominar por nadie. Piensen en su propia felicidad. A las madres que se parecen a Victoria, que no sean egoístas. Amen a sus hijos de verdad, pensando en la felicidad de ellos. Valoren que una mujer siendo buena y decente, ya es una dama. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Espero que nos acompañen la próxima semana. Y quiero mandar saludos muy cariñosos a mis vecinos del Pedregal de San Ángel, de Tlalpan, de Coyoacán, de Milpalta, de Iztapalapa, de Mesa, de todo el Distrito Federal, para que no haya celos.